soñaba pues que yo, que él, que había como una culebra así grande en la cama y que yo lo llamaba, yo le decía, Pachito, Pachito, venga, venga. Y entonces que yo pues al ver no aparecer, entonces yo no tuve más opción que coger la culebra y cogerla así por el cuello y apretarla bien hasta que la maté. Entonces él me dijo, ma, ¿para qué me estaba llamando? Y yo le dije, pero no es que mira esa culebra tan grande y vos yo llamándote y vos nada que aparecías. Y me dice, ma, no, no, es que usted es capaz solita, usted no me necesita a mí, usted es capaz de seguir solita. En la primera foto está mi hijo mayor cuando era bebecito. En la otra de acá está mi hijo, el menor y el segundo. Están ellos dos juntos porque ellos se querían mucho, o sea, ellos siempre estaban juntos. O sea, no se entendían mucho con el mayor, pero ellos dos siempre estaban juntos. En la foto de allá. Es mi nieto que fue asesinado por el padrastro cuando tenía 2 añitos. En la foto de allá estoy con Kevin, que me estoy graduando de técnica en derechos humanos, que es en la Comuna 13, en las Independencias, donde vivíamos, pues que teníamos nuestra casa antes de ser desplazados. Yo siempre esperaba que mis hijos pues pudieran salir adelante y lograr pues los sueños que yo no había podido lograr. Pero igual pues en la 13 el ambiente es muy hostil, o sea, y aún todavía los jóvenes piensan que solamente que hacer trabajo material, que cargar cosas y todo eso, y que, o sea, y ya la mente no les llega sino hasta ahí. Pero igual yo a mis hijos siempre pues como que les inculcaba eso. Mi hijo, el mayor, él sí es universitario, él sí estudió, él sí tiene pues una vida, o sea, así como yo deseé que él tuviera su vida. La vida en la comuna siempre ha sido dura. Yo llegué a la comuna cuando tenía 16 años. No había agua, no había luz, los ranchitos eran de madera, el mismo estado, ellos nos atropellaban y ellos mismos querían sacarnos de allá. Y nos enviaban la policía y bueno, eso fue una lucha, pues yo digo que titánica contra ellos para poder permanecer en el territorio. Entonces al principio estaba las bandas, pues imagínense, después de haber trabajado todo el día para que alguien llegara y le quitara pues el paguito. Y luego ya una noche como a las 2 de la mañana, ese traqueteo tan horrible y las mamás llorando, que vea que me mataron a mi hijo, que no sé qué. Y como había veces que no teníamos luz, entonces no nos dábamos cuenta hasta el otro día que ya nos dábamos cuenta, vea, fue que mataron a Julanito, a Peranito. Entonces fue cuando llegaron las milicias, pues cuando llegó este grupo armado
haciendo limpieza. Yo digo, pues, o sea, que no, que ni con ellos ni con los otros. Pero la ventaja, con, pues, o sea, sí, llamémoslo así, ventaja, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Con la ventaja que teníamos con las milicias populares, con el CAP y todos ellos, era que como eran jóvenes del mismo barrio, ellos, por ejemplo, nos decían, pa' dentro que se va a calentar la... Que se calentó esto, pa' dentro, no queremos ver a nadie afuera. Entonces, ¿uno qué hacía? De una, corría para adentro. O sea, uno mismo se encerraba y ya métase debajo de la cama, porque ni siquiera podíamos dormir en la cama. Ya métase debajo de la cama y ya, pues, espere, la balacera bien tremenda. En mi puerta, yo no tuve necesidad de hacer el rotico para mirar quién, desde adentro, quién era, porque de una bala me le hicieron el huequito. Cuando ya los paramilitares, la policía, el ejército se quedó, todos éramos milicianos. Todos eran, o sea, todos ya nos habíamos convertido en objetivo militar. Porque decían que en una casa donde hubieran uno o dos jóvenes, era porque eran milicianos. Yo decía, imagínense, yo a falta de uno tengo tres, entonces me van a venir y se me van a llevar estos muchachos. Y ese era, pues, como mi miedo. Y me tocó ver una vez un joven que se lo llevaron. Y ay, a mí me dolió tanto eso. Porque el joven, desde allá del filo, él se despedía de la mamá. Y yo me eché a llorar. Y un vecino me dijo, si a usted le afecta tanto eso, que no es su hijo y que no le conoce, Dios permita que nunca le vaya a pasar una cosa de esas a usted, porque usted no aguanta, usted no es capaz. Pero igual yo nunca pensaba, pues, que finalmente a mí sí me iba a tocar. Una vez, yo no sé por qué yo no fui a trabajar y me quedé en la casa y sonó algo fuertísimo. Yo dije, no, acá fue, nos mataron a todos. Igual hay que salir a trabajar porque no se puede quedar acá. Y resulta que yo salgo y efectivamente le habían puesto petardo a un cuerpo. Este cuerpo, pues, estaba los pedazos de carne pegados en la pared, esparcidos en la calle. O sea, no quedó como si ese muchacho lo hubieran molido. Y uno siente tanto esto después de que vive la muerte de un hijo. Uno la siente porque yo me pongo en el lugar de esa madre y yo digo, Dios mío, y ella esperando al menos siquiera el cuerpo de su hijo y saber que no iba a recibir nada, porque imagínense, o sea, y mucha gente no habla de esto, no quieren callarlo, quieren como guardarlo, como que yo pienso que a veces la gente cree como que acá no pasó nada, o sea, no nos pasó nada.
Soñaba mucho con él y él estaba así como en un hueco, como en un hueco y como con unas tablas así como podridas. Y me decía, a mí me van a matar los paracos, pero man, no llore por mí que yo estoy vivo. Otra vez soñé que él estaba así como en una urna de cristal y que él me decía, ma, déjeme salir, ¿usted por qué me tiene encerrado? ¿Usted por qué no me deja salir? Y yo le dije, no, Pachito, yo no lo voy a dejar salir porque usted se me va y no vuelve. Y entonces que como que vino un señor y le abrió y él se fue feliz. Y yo tenía pues como sueños así que él siempre me decía que no llorara por él, que él estaba vivo. El lunes 15 de enero del 2007 yo llegué a trabajar a las 5:20 de la tarde y pues sí, me puse a organizar lo de la comida y nos sentamos a comer. Ese día era la comida frijoles con chicharrón. Entonces ya bueno, nos pusimos a ver las noticias y él me dijo, ma, usted me va a prestar el pasaje para irme a trabajar mañana. Y yo le dije, claro, yo ya sé que usted no tiene ni un peso. Entonces yo hasta le puse la plata encima del chifonier y se fue. Y cuando pues yo vi que le había cogido los 2.000 pesos, ya se fue a fumarse un cigarrillo o a jugar billar. Y rota que espere, espere, muchacho, muchacho nunca llegó. Entonces yo ya comencé pues a preguntar por él, que si lo habían visto. Y muchas veces me decían, no, es que Pacho me acabó de vender un repuesto. O otras veces me decían, no, es que a Pacho se lo llevaron en un carro. O muchas veces me decían, vean, nosotros lo vimos por allá por la avenida Nutibara, él está por allá perdido en la droga y yo me iba con Kevin. Pues afortunadamente Kevin es muy flaco, entonces yo me lo trepaba acá y me iba por toda la avenida Nutibara y con una foto de él a preguntar si lo habían visto. Hoy queremos que la guerra pare y la violencia cese. Esto es para él y para otros miles que fueron aniquilados por misiles. A que jale el gatillo, por favor, ve y dile que el blanco es su familia, los y las civiles. En febrero nos dijeron que a él lo habían matado. Entonces, pero igual no pudimos, o sea, no pudimos saber qué tan cierta era la versión. Porque nadie nos decía nada. Y fue muy duro porque fueron 10 meses de espera que uno, pues que sonaba el teléfono y uno ya creía pues que de pronto era él, que o sea, que tocaba la puerta y que él iba a volver.
Y ya, pues el 2 de noviembre salió el nombre de él publicado en La Chiva, porque estaba en el Cementerio Universal, porque allá tenían muchos NNs. Y entonces ahí él fue de los primeros, o sea, de la primera lista estaba el nombre de él. Ese día fue horrible. Yo llego allá y para acabar de completar, pues como le digo, eran 2 de noviembre y había llovido mucho y eso era un pantanero. Y estaba en la última parte de atrás, había que encontrar donde supuestamente había acabado enterrado él, como por cálculo matemático. Ese día, mejor dicho, yo creo que fue el peor día de mi vida porque yo fui sola. El sepulturero se quedó un rato ahí conmigo por si de pronto yo me desmayaba o alguna cosa, porque uno no espera que el hijo del amor de uno lo encuentre uno pues en esas condiciones. Según el informe, ese mismo día le dispararon. Dice que un taxista lo recogió y lo llevó al hospital, pero él se murió al otro día. Fue asesinado el 16 de enero del 2007. Estaban pues como detrás de él para que se fuera a trabajar supuestamente entre comillas con los paramilitares que habían quedado en la Comuna 13 después de la Operación Orión, aunque pues siempre han negado que hubieran quedado este grupo allá, pero nosotros sabemos que eso es mentiras, que o sea que después de la Operación Orión quedaron ellos allá. Porque cuando yo vivía en la dependencia 2, si se los llevaban, ahí mismo la gente decía, no, no, ese es el hijo de la zarca. Entonces yo mismo salía a la carrera y se los quitaba porque había que arrebatarles los hijos a ellos, bien fuera el ejército, la policía o este grupo. Después de la Operación Orión, ellos iban a las casas, de hecho a mi casa fueron y, no, y nos dijeron, vea, a la orden lo que se les ocurra. Entonces yo sí les dije, no, pues a mí no se me ocurre nada con ustedes. No se me ocurrió nunca nada con el grupo que estaba antes, menos se me va a ocurrir con ustedes. Yo peleaba mucho con ellos, pues tanto que una vez un policía me dijo que no me extrañara si por la noche me iban a sacar de la casa, que porque yo ya me había convertido en objetivo militar. Una vez fueron por mí a la casa, que porque saliera, que porque me iban a llevar. Yo tuve pues problemas con un joven, pero yo no sabía pues que él estaba metido en pues en ese en, con los paramilitares, entonces. Y de hecho él fue por el jefe y llegaron por mí, que vamos. Yo dije, vamos, yo de acá no me muevo. Si usted me va a matar, me va a tener que matar acá porque yo de acá no me muevo. Yo, imagínese, uno como que en ese momento de la rabia que le da, uno como que hasta pierde el miedo. Porque yo sí le dije, ¿usted sí cree que yo me voy a poner a subir todo ese viajado de escalas para morirme cansada? No, esas sí son mentiras, máteme acá, que yo de acá no me muevo. Pues la situación era dura en ese entonces. Y aún todavía la comuna sigue siendo un territorio muy, muy hostil. Algún día yo me voy a morir. Y si yo me voy a morir haciendo algo bueno por alguien, pues va a tocar. Claro, finalmente me tocó salir de la comuna, finalmente. Pero fue ya como que ya o sea, lo último, ya no hubo nada más que hacer y hay que salir.
Nosotros éramos como 32 compañeros. Todos se retiraron. Solamente hubimos dos personas que nos quedamos haciendo las denuncias. Pensando pues en todo eso que yo viví, ahí fue donde me metí pues con Mujeres Caminando por la Verdad, que ya comencé pues como a meterme en la piel de ellas y en el dolor de ellas, que al menos siquiera yo encontré a mi hijo y yo sé que está allá. O sea, yo sé que pues que ya yo tengo las cenizas de él allá en el cementerio. Pero, dígame, esas pobres mujeres que no tienen una noticia, que no saben absolutamente nada, que posiblemente jamás vaya a aparecer el cuerpo. Entonces es muy, muy duro para ellas, porque en la Comuna 13 nosotros vivimos cosas que yo creo que si nosotros le contamos a la gente no nos cree. En este momento me encuentro que no sé si, o sea, en para dónde echar, si quedarme en la casa de unos amigos. Por ejemplo, este fin de semana estuve en la casa de unos amigos, pero de todas maneras para mí es muy incómodo porque a mí me gusta mi privacidad, me gusta estar poder acostarme en mi cama. Pues, o sea, así no viva pues en un palacio, pero me gusta saber que tengo mi espacio propio. Y a raíz pues de nuevamente de las amenazas, me ha tocado estar pues como andar de un lado para otro sin saber dónde es que me voy a quedar. Pues yo en ese momento lo que estoy haciendo pues es en mi casa, es que cuando estoy en la casa es que yo ya no salgo al balcón, ya mis maticas que las cuidaba con tanto amor, me toca regarlas en la madrugada y volver a encerrarme otra vez y no prender los bombillos, solo el de la cocina nomás, pues como para que no, porque me da miedo que de pronto, pues que si de verdad ya sepan dónde estoy y vayan por mí. Hoy precisamente en el día de la mujer y que hayan tantas cosas que uno se tenga que callar por miedo a que quizás la maten a uno más rápido, eso es muy duro para mí. Es muy duro. Yo tengo compañeras que no están bien, o sea, que ellas no están bien ni física ni psicológicamente, porque no han podido asimilar toda esta violencia que nos ha tocado vivir y que nosotros en ningún momento pedimos vivir. Fuimos a hacer el acompañamiento a una familia que le había matado un hijo. Hicimos una chocolatada y un compartir. Y bueno, como la mamá estaba tan triste, pues yo le dije pues que yo también era víctima, que a mí también me había matado mi hijo, que yo entendía su dolor, que yo lo comprendía, pero que había que seguir adelante. Pues y todas esas cosas que uno después puede transmitirle a las personas.
ya en el grupo uno les dice eso, que pues que hay que apoyar, es que sí hay que ser cuidadosos porque de pronto nos falta quien en el grupo se meta para ver qué estamos haciendo, qué sabemos, o sea, sí hay que tener cuidado, pero no como que ellas se sientan discriminadas. Ser cuidadosos con los comentarios delante de esa persona, pero no pues como escribirla, porque sí, de verdad, yo sé que sufre mucho. A mí me hace levantarme cada día pensar que hay que seguir luchando. Porque sí, o sea, si denunciándose y diciendo las cosas nos siguen revictimizando, cuánto más si nos quedamos callados. A la gente de afuera, que no crean que esto es un Alicia en el País de las Maravillas, porque eso es totalmente mentira. Y pues a los jóvenes o sea, que se acerquen a las personas que sí realmente conocemos la historia y que por ningún motivo estamos dispuestas a olvidar esa memoria, no con rencor ni con venganza, no. Que nuestros seres queridos, la memoria de ellos no quede en el olvido, precisamente para que no se vuelvan a repetir estos hechos, porque eso es lo que no queremos, que se vuelvan a repetir estos hechos, que hayan otra vez madres sufriendo pues este flagelo de la guerra. Eso es lo que no queremos. Mi nombre es Luz Elena, habitante de la Comuna 13 casi pues toda mi vida. Comencé a escribir, el primer poema que escribí fue Carta a mi hijo, porque mi hijo fue asesinado el 16 de enero del 2007, entonces como parte de esa sanación, escribo poemas. Bueno, hoy estamos acá en la conmemoración de los 18 años de la Operación Orión. Entonces quiero compartirles esta poesía que escribí, porque desde que nos pasaron estas cosas pues tan tristes para nosotras, algunas hemos tratado de sacar el dolor cantando, otras como yo escribimos poesía, y pues es como una forma de sacar lo que lleva, pues el dolor que llevamos por dentro. Y también es como un homenaje a las personas que ya no están con nosotros. Mi espíritu deambula por varios lugares porque no sé dónde quedó mi cuerpo. Y comienzo a recordar cuando era niño y corría por mis escalas y callejones y jugaba con el barro. Y recuerdo la cara de mi madre enojada porque había embarrado mis zapatos. Vienen a mí recuerdos cuando en aquel ranchito humilde cubierto de periódicos y revistas para que el frío no helara mis huesos. Recuerdo subir por la cesta donde me devolvieron porque se había convertido en frontera invisible. Recuerdo también mi colegio. Mi colegio 20 de julio, donde quedó grabada mi voz cuando cantaba el himno a mi amado colegio. Mi amado colegio, mi parche preferido. Recuerdo también subir por las escalas, 150 escalas. Miraba desde abajo y veía mi casa y mi madre esperándome con ansiedad. Escucho el traqueteo de las balas que pasan rozando mi cabeza, pero pienso que las oraciones de mi madre no permitirían que ninguna bala entrara en mi cuerpo. Y ahora retumba en mis oídos el llanto desgarrador de mi madre diciendo: ¿por qué te asesinaron, hijo mío? Y yo me hago la misma pregunta: ¿por qué me asesinaste si eras mi vecino, si compartíamos las mismas ilusiones y hasta la misma miseria? Y me pregunto por qué las oraciones de mi madre no me protegieron para que tú no me asesinaras.
Y también me pregunto dónde quedó mi cuerpo, si incrustado en la pared, cuando a ti se te metió un espíritu perverso y me pusiste un petardo para que mi cuerpo volara en mil pedazos. Tampoco sé si quedó en el patio trasero de tu casa, o perdido en la quebrada de Antonio Araniño, o en la escombrera, o detrás de aquel árbol, para que cuando sople el viento, mi espíritu pueda transportarse hasta mi madre y besar suavemente su frente. O quedó en el río, y las burbujas me permitan escribir mil veces tu nombre, o quedó en el aire y voló hasta las estrellas y pueda mirarte desde arriba, y enviarte gotas de lluvia y acariciar tu cara. O quedó enterrado en aquel bello jardín sembrado de rosas y así poder enviarte olor fragante y perfumar tu vida. O quedó enterrado en la arena y así poder escribir con mis dedos que te amo y hasta el último aliento de mi vida estuviste presente en mi pensamiento. Muchas gracias.